Muy buenos días. Miércoles 8 de mayo titulamos la apertura día 50. Senadores sin mucho tiempo y con co poco espacio. Día 150, o sea, se pasaron ya el 50% de lo que normalmente es la luna de miel de los 100 días. Y a medida que avanzan los días y con un cambio de actitud de por medio, el gobierno nacional trabaja banca por banca para conseguir el apoyo necesario para lograr finalmente la aprobación de la ley bases. Ahora también. En el Senado. Por eso, para analizar la extensa jornada de exposición de ayer, abrimos el programa de hoy escuchando La sombra de tu aliado de Spinetta Jade, interpretado por Comodores y por Lito Viale. A fines del siglo XVII, manuel Kant revolucionó la metafísica, estableciendo la posibilidad, entre otras cosas, de la evolución de la ciencia en un nuevo marco filosófico y una de las ideas más revolucionaria fue la concepción de tiempo-espacio. Para él, el espacio y tiempo son dos instituciones a las que la matemática pura da como base de todos los conocimientos y de juicios que se ofrecen al mismo tiempo como apodípticos, es decir, aquellos que son absolutamente necesarios. Para él no hay conocimientos sin marco que brindan estas categorías trascendentales. El debate en el Senado le plantea al Ejecutivo un doble desafío. El poco tiempo hasta el pacto de mayo y los intereses particulares de las distintas provincias, es decir, el espacio que en la organización de un país es el territorio. Todo indicaría que el gobierno tiene difícil la aprobación sin cambios de la ley bases y probablemente llegue al pacto de mayo sin tener aún este proyecto aprobado. Recordemos que si sufre cualquier cambio en senadores, vuelve a diputados y el proceso puede extender en el tiempo bastante más. Tal parece ser la estrategia del peronismo, hacer jugar el tiempo y el espacio a su favor. Y en el proceso de discusión en senadores empezó con una polémica por un suceso bastante poco usual. El texto que se había votado en la Cámara Baja no era el mismo que el que tenían enfrente los senadores. El gobierno se defendió hablando de un error de tipeo y por Unión por la Patria planteó la nulidad del de proyecto y de dejar sin efecto el giro de diputados a senadores. Vamos a escuchar al titular del bloque de diputados del peronismo, Germán Martínez, ayer planteando eso mismo. Hay ah, algo mucho más profundo, no es un error de tipeo. El encargado de compaginar todo y mandarlo al Senado es la presidencia de la Cámara sí. a través de la Secretaría sí. Parlamentaria. Ahí es donde supuestamente hubo un error de tipeo. Estos ejemplos bastan para hacer nula la comunicación que realizó la Cámara de Diputados al Senado de la Nación. Por eso hay que mirar de cerca todo lo que pasa con la ley base. Y por eso es que más allá de que quieran eh, bajarle el precio, es grave lo que está pasando. Uh -huh. Esta no es una cuestión... Eh, menor. Es una cuestión sustancial. No se puede modificar a la hora de comunicar al Senado de la Nación algo que ya ha sido aprobado y votado por los diputados. Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le respondió a Martínez en su cuenta de X. Vamos a pedirle a nuestro locutor, Elian López-Caucero, que nos lea la respuesta de Menem en su cuenta de X. Agradecemos al diputado Martínez la revisión del texto de la ley de bases y haber detectado simples errores involuntarios de tipeo en la transcripción de la comunicación de la ley. Evidentemente, su experiencia en la práctica parlamentaria y la cantidad de fe de ratas efectuadas sobre este tipo de errores durante la gestión anterior pone de manifiesto que son problemas que generalmente pueden suscitarse en leyes de este tamaño e importancia. Lo que no resulta casual es la actitud de unión por la patria ante otra derrota legislativa. Seguramente para este sector. Que siempre impuso sus leyes, convirtiendo al Congreso casi en una escribanía del Ejecutivo y sin articular consensos ni escuchar al resto de los sectores políticos de la Cámara. La aprobación de esta Cámara de la ley de bases debe haber significado un duro golpe para su conducción y para su forma de afrontar la agenda legislativa, más destinada a impedir que a reconocer la nueva realidad política de la Argentina. En efecto, que un puñado minúsculo de diputados y diputadas de La Libertad Avanza hayan podido articular tal aprobación con otros sectores nutriendo a la iniciativa original con importantes aportes de quienes antes no eran escuchados y a los que se les aplicaba la famosa imposición de la prepotencia del número debe llenar de interrogantes a la conducción de unión por la patria que con algunos aliados de la izquierda llegan a triplicar al bloque oficialista esto Tal vez no signifique un triunfo de la libertad avanza en sí mismo, sino que evidencia el fracaso de una forma de hacer política, a la cual el 56% de los argentinos le dijo que no hace algunos meses. Tampoco sorprende la actitud constante de querer embarrar la cancha para no jugar el partido en el terreno del debate de las ideas, ya sea citando sesiones especiales en fechas de imposible cumplimiento, como quedó demostrado la semana pasada, para después de. Que hay un delito penal en la no realización de la misma, recuperando de forma repentina la memoria y el apego por el constitucionalismo, pidiendo a gritos tratar los DNU que antes cajoneaban. O, como en este último caso, sobreactuando sobre el hecho de haber detectado mínimos errores de transcripción menores de una ley que no alteran en nada su espíritu y que ya son frecuentes en este tipo de normas tan extensas. Pretender que sea malicioso, que en donde decía autorización dice permiso, cuando la ley en todo el artículo involucrado usa tales términos en varias ocasiones, en forma indistinta y como sinónimos para referirse a lo mismo, y que por el error humano en la transcripción se pretende tomar nula la comunicación. Suena a desesperación. En la fe de ratas ya cursada al Senado, se han subsanado tales errores materiales y en este caso sí se va a cumplir con la publicación en el boletín de asuntos respectivo, no como en algunas de las erratas de la gestión anterior que han odiado dicho trámite y han pasado desapercibidas. Aprovecho para destacar el enorme esfuerzo de los empleados de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que han puesto toda su capacidad a disposición, a quienes una vez más agradezco su constante dedicación y profesionalismo. No, bastante bastante bien redactado el, la respuesta a Unión por la Patria por parte del de presidente de la Cámara de Diputados el senador libertario Martín Mena y el Senado es el espacio de las provincias, por eso los votos no solo se construyen en los bloques, también hay intereses regionales a los que hay que dar cuenta. Por eso es probable que muchos peronistas voten a favor de algunos puntos de la ley, y también es probable que representantes del recadismo y algunas de las provincias del sur del Plo no acompañen proyectos partes del proyecto de ley que al mismo tiempo sí su bancada votó en diputados. La producción le preguntó a analistas políticos y periodistas de diferentes provincias sobre cómo venía la discusión en sus provincias y si sabían qué iban a votar los senadores representantes, por ejemplo, de Corrientes, de Salta y de Chaco. Primero con Martín Varela, periodista de Corrientes. Los tres senadores nacionales por corrientes comienzan a debatir y discutir la ley bases, el proyecto del gobierno que obtuvo media sanción en diputados y que amenaza desembarcar en senadores con un escenario de conteo muy pero muy cerrado y muy estrecho. Los senadores oficialistas del gobierno provincial Gabriela Valenzuela y Eduardo Vizqui dan toda la sensación de, de respaldar la ley bases y obviamente brindarle un apoyo significativo al gobierno de Javier Milei. En tanto... La gran incógnita pasa por Carlos Mauricio Camau Espínola, el senador por el Partido Justicialista, tiene muy buena relación con Guillermo Francos y además tiene como mentor político a Daniel Scioli, pero también está recibiendo muchas presiones de diferentes eh, sectores gremiales de la provincia de Corrientes para que su voto sea negativo. En el medio de todo, la postura del gobernador Gustavo Valdés es la de brindarle un firme respaldo a Javier Milei para darle las herramientas que el presidente considera necesarias para la transformación económica del país. Bueno, corrientes, por lo que dice Varela, es mayoritario el voto a favor. Sigamos ahora con Gustavo Lovino, periodista y profesor universitario de Salta. La provincia de Salta, los tres senadores nacionales, corresponden dos a Unión por la Patria. Ellos son Nora Jiménez y Sergio Leavi. Eh, que son representantes de los sectores kirchneristas. Ellos van a estar votando en contra de la ley base también y del programa fiscal. El otro senador que ingresó por minoría justo en la elección en la cual eh, ganó la presidencia Alberto Fernández hace eh, cuatro años, cuatro años y medio, es Juan Carlos Romero. Él es aliado del gobernador Gustavo Sáenz, si bien sostienen algunas diferencias, se supone también que Juan Carlos Romero, una persona muy allegada a Pichetto, eh, apoye, ¿no? Eh, la ley bases y también el tratamiento de, del paquete fiscal, pero bueno, eh, no se sabe si propondría algún tipo de cambio, de modificación. En algunos de los articulados. Eh, a pesar, de, bueno, de esto, claro, eh, el, el oficialismo provincial, que apoyó en Cámara de Diputados, solamente tendría como senador a Juan Carlos Romero, también algo próximo a, a Juntos por el Cambio y en estos momentos a mi ley. Eh, todo eso bajo la perspectiva que en las elecciones del año pasado. En las tres elecciones nacionales que hubieron, las PASO, la General y la segunda eh, vuelta o al eh, la Libertad Avanza este, ganó en las tres elecciones en la provincia de Salta, con uno de los valores en provincias del interior más altos. ¿no? Eh, eso, claro, le permitió eh, colocar dos diputados nacionales que votaron a favor, junto a un tercero que ya venía. Con un mandato desde el año 2021, más los tres diputados nacionales que responden a Gustavo Sáenz. Eh, solamente un voto en contra tuvo la ley Bases eh, en lo que ha sido el tratamiento en diputados, y aquí es completamente distinto en el Senado. Es decir, dos de los tres votos seguro que están eh, del lado de la oposición. Bueno, y Salta, a pesar de ser una provincia que votó mayoritariamente a mi ley, al tener los senadores, cargos que duran seis años, refleja un momento político anterior. Por eso el Kirchnerismo todavía conserva su peso. Ahora vamos al caso de un periodista de Chaco, Julio Bachmann. Vamos a escuchar qué dice sobre los senadores de su provincia. Los senadores por el Chaco, los tres senadores, dos pertenecen al Partido Justicialista y uno a Junto para el Cambio. De los dos justicialistas, la senadora Marín Pilati Vergara, es eh, cristinista pura, va a votar en contra, lo que sea, contra el gobierno. Y Antonio Rodas, también el señor Antonio Rodas, va a votar en contra del Partido Justicialista. Yo creo que Víctor Zimmerman va a votar a favor porque el gobernador de la provincia, Leandro Esdero, le pidió a todos eh, que se le dé una oportunidad al presidente en el buen sentido de la palabra, porque las provincias están paradas en obra, en, en infraestructura, en servicio, en muchísimas cosas, porque se ha cortado todos los fondos. Nosotros tenemos un fondo compensador con el INSEP, que es la obra social, que también está parada. Este, no llegó más dinero. Y bueno, se juega en una carta, viendo si puede salir esta ley ómnibus, este, rápidamente reactivar todo lo que se le debe a la provincia del Chaco. Bueno, y Bachmann agrega un elemento de análisis muy concreto, que es el planteo que viene teniendo el gobierno de retasear el envío de fondos a las provincias como un subproducto de no votar la ley omnibus. Recordemos el exabrupto que se filtró el presidente cuando dijo que iba a dejarlo sin plata, refiriéndose a los gobernadores en el primer intento de la ley omnibus, y había agregado, los voy a fundir a todos. Los trascendidos hablan de una imagen simbólica rotunda los voy a mear fue textualmente algo que de cara al pacto también dándole un nuevo panorama mientras todo esto se desarrollaba en la cámara de senadores Cristina kirchner hizo una nueva aparición política sorprende que durante el tiempo se escuchaba poco su voz y ahora habla con bastante frecuencia polemizando directamente con el presidente para su sector se juega mucho. Por eso Cristina aparece, por eso también el paro del día de mañana. Y vamos a compartir algunos fragmentos de lo que fue la aparición ayer de la ex vicepresidenta. Ah, a muchas militantes feministas. Pero todos saben que yo no soy feminista. Yo creo que nadie tiene que asumir roles que nunca ha tenido. Cada uno se reconoce en lo que es, con sus virtudes y sus defectos. Yo no soy militante feminista, pero respeto mucho a las compañeras que lo son. Digo esto porque digo esto porque tal vez se haya esgrimido el falso argumento para desmantelar este salón en el Día de la Mujer que había un sesgo ideológico, una carga de diferencia entre los argentinos en este fragmento, Cristina dice algo que viene repitiendo hace mucho, trata de plantearse como alguien que está por encima de su propia ideología, que puede articular diferentes sectores. Y ayer reivindicó a las mujeres antiperonistas y además se desmarcó de la idea de que ella es alguien de izquierda. Compartamos ahora este otro fragmento donde dice, presidente se cayó el muro de Berlín, ¿de qué comunismo me habla? Yo creo que el presidente debería abandonar esa costumbre de estar hablando. Tonterías por el mundo, acerca de un mundo que no existe, que el comunismo, el socialismo, presidente, se cayó el muro de Berlín en 1989. ¿De qué comunismo me habla? ¿De qué comunismo me habla? Ya se lo dije, tiene muchos prejuicios, se lo dije el día que asumió. Vieron que si estábamos muy, todo el mundo decía, qué sonriente que están los dos, que estoy que el otro. Bueno, vale. en un momento dado. Cuando ingresa, le digo, presidente, acá coloque sí a mi izquierda, y entonces el chiste, consabido. No, a su izquierda es imposible. Yo digo, no vaya a creer, no vaya a creer. Son Usted tiene muchos prejuicios. Cuando se sienta en el sillón de Rivadavia, se le van a caer unos cuantos prejuicios como se le están cayendo ahora en la realidad de todos los días. Todo lo que enuncian. Todo lo que dan como verdad absoluta no tiene conexión con la realidad. ¿Qué intenta hacer Cristina Kirchner con estas apariciones? En Brasil fue Lula quien logró articular diferentes sectores que anteriormente le eran oposición y que incluso habían impulsado el juicio político contra Dilma Rousseff para vencer. A, eh, para que vencer a Bolsonaro. ¿Es Cristina capaz de generar eso que hizo Lula o por el contrario la división que asegura la expresidenta terminó siendo funcional a mi ley porque impediría que la oposición se una? Cristina también se refirió a lo que estaba pasando en senadores. Se hizo una crítica de lo que significa el régimen de incentivos de las grandes inversiones, conocido como RIGI, por su acrónimo, y vamos a compartir nuevamente. Otro fragmento de Cristina Kirchner, en este caso diciendo el RIGI es el estatuto legal del coloniaje versión siglo XXI. Que estén preocupadas, deberíamos estar preocupados, deberían estar preocupados todos los argentinos. Yo quiero referirme muy especialmente a un capítulo, a lo que yo llamo el estatuto legal del coloniaje Versión siglo XXI. Hubo un estatuto legal del coloniaje que hombres como Escalabrini Ortija, Ureche lo denunciaron con las carnes, con los ferrocarriles, etcétera, etcétera. El nuevo estatuto legal del coloniaje siglo XXI, economía extractivista, sin valor agregado, sin eslabonamiento industrial, sin generación de tecnología, de investigación y desarrollo, es ese capítulo que es el RIGI. Bueno, esto que plantea Cristina Kirchner con el rigi, pero que lo viene mencionando en general, en relación a otra figura que utilizó en lugar de anarcocapitalismo, anarcocolonialismo y al extractivismo, es similar a lo que venía planteando también Lilita Carrió en su matriz de saqueo final. De la Argentina, que reproducimos ayer un fragmento del reportaje publicado el domingo por perfil. Quien también criticó el RIGI es el senador por la ciudad de Buenos Aires y presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó. Vamos a compartir a Martín Lustó diciendo que el RIGI es un régimen excesivamente generoso. Quiero concentrarme en algunas preguntas sobre el RIGI. Primero, este es un régimen, no sé cómo llamarlo, hiper generoso o excesivamente generoso. Voy a leer algunas de las cosas que hace. Sí. El impuesto a las ganancias reduce 10 puntos de la alícuota, el impuesto al valor agregado permite utilizar crédito fiscal, en ingresos brutos no tributa, la tasa de estadística para importaciones no paga, el impuesto país tampoco, derechos de importación tampoco, derechos de exportación no paga a partir del año 3, eh, no se aplican percepciones de ganancias, puede usar... Y créditos a cuenta de ingreso a las ganancias, tiene amortización acelerada. Y en la distribución de dividendos es, si no recuerdo mal, 7%, pero luego del tercer año baja ¿sí? a 0%. ¿No? La distribución de dividendos, fijemos no, pero no importa, digo, sumemos a esto, además que tiene transferencia de quebrantos, ¿sí? es decir, si la empresa pierde plata, puede darse vuelta y transferírsela a alguien. Eh, a los tres meses puede usar el crédito fiscal de IVA eh, y, y de hecho transferirlo si no lo usa. Digo para compararlo con cualquier otra empresa de la Argentina. ¿sí? Entonces primero es un régimen hiper generoso, hiper generoso. Alguien puede decir excesivamente o no, a mí me parece excesivamente generoso. Es probable que Cristina Kirchner no haya utilizado el día que empieza el debate en el Senado para hablar por casualidad y tal vez en el curso del debate, tanto en diputados y senadores, se pueda responder con el mismo interrogante que nos hicimos anteriormente. ¿Es una Cristina Kirchner con dificultades de contención de los más cercanos capaz de reunir a toda la oposición o su presencia es un factor de división? ¿Se puede repetir el escenario de Brasil o, como dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov, el peronismo tiene que tocar nuevas canciones? Por lo pronto, la buena noticia entre tantas dificultades es que los escenarios de deriva más autoritarias que se pronosticaban sobre el gobierno de Javier Milei no están sucediendo. Hay lo que podríamos llamar una eh, intuición antropológica en Milei al reconocer la importancia de la ley antes del pacto. El psicoanálisis mostró y demostró que para que haya pacto duradero siempre es necesario una ley que lo sostenga, los debates en el Congreso, la negociación, los cambios con lo que se eh, ya denomina la oposición. Dialoguista y el protagonismo está puesto en las instituciones de la democracia, lo que es muy saludable. Por lo pronto hay voces en off que plantean que a pesar de que es probable que no se llegue con la aprobación de la ley bases para el 25 de mayo, la ceremonia del de Pacto de Mayo no se suspendería. Un gobierno ocupado por sostener un relato necesita empezar a dar una idea performática de la construcción de una nueva mayoría política. Así hicieron nuestra apertura del día 150 senadores sin mucho tiempo y con poco espacio y vamos con la sombra de tu aliado de Espinetajada interpretado por Comodores y Litoviales.